Hoy te propongo conectar con tu niño interior, con tu niña interior, con ese espacio interno y dibujar desde ahí. Estos ejercicios están buenos cuando nos ponemos demasiado serios, cuando empezamos a mirar las cosas siempre de la misma manera. Ahí viene nuestro niño interior al rescate, a recordarnos nuestra capacidad de asombro y esa posibilidad que tenemos de ubicarnos en el tiempo presente. Los chicos eso lo saben y nosotros tenemos ese registro. Podemos volver a ese punto interno. Se habla mucho de sanar al niño interior y, como digo siempre, una manera de sanar es reconectar con los tesoros de nuestro niño, de nuestra niña, como la posibilidad de jugar y de crear libremente. Entonces, estos ejercicios van en esa dirección. Son muy sencillos y consisten en dibujar con la mano no dominante. Si habitualmente dibujas con la mano derecha, vas a hacerlo con la mano izquierda. Entonces, la propuesta es la siguiente. Primero, dibujar una persona, una figura, un personaje, un animal que te rodee, de tu entorno. Por ejemplo, yo lo dibujé a Arun. Después, algún elemento de tu entorno natural o si estás en la ciudad, lo que te rodee, lo que estés mirando, algún elemento, lo haces con la mano izquierda. Observo y me permito jugar con la línea como salga. Puedes hacerlo también con algún objeto. Yo elegí este, es un objeto hermoso que me regalaron. Y también lo dibujas con tu mano no dominante. Entonces, la propuesta es después combinarlos, pintarlos, puedes agregarle algún elemento insólito y, sobre todo, jugar y permitirte disfrutar de la experiencia. Este es un ejercicio muy básico, muy simple de dibujo de arte, pero nosotros podemos darle una profundidad diferente. Hola. Hola. Nosotros podemos darle una profundidad diferente al poner una actitud de observadores de lo que va sucediendo, ¿no? Una dimensión más meditativa de lo que estamos haciendo. Observar todo lo que aparece, nuestro diálogo interno. Cómo nos damos la posibilidad de jugar y cómo nos frenamos esa posibilidad con tanta cosa que aparece en la cabeza, ¿no? Pensamientos críticos y demás. Lo vamos observando y lo dejamos pasar y seguimos entrando en ese presente desde el juego. Bueno, espero que lo disfruten y que me cuenten cómo les fue.